días, estamos aquí en Tláhuac, en Tecomi. Hace pues prácticamente un año estuvimos en este lugar comprometiéndonos con la población a que íbamos a desarrollar la tecnología que fuera necesaria para brindar buena calidad del agua. Estuvo trabajando el sistema de aguas durante pues varios meses para encontrar la mejor tecnología para este tipo de zona. Tiene una mala calidad por distintas razones y encontramos esta tecnología que es una patente muy especial y tiene pues una complicación muy especial que le voy a pedir aquí a el doctor Rafael Carmona, que es el coordinador del sistema de agua, que nos platique. Y está aquí el inventor de esta tecnología, de la empresa. Bueno, ahora se los van a decir. Para que les expliquen la tecnología. Esto es justamente cuando hablamos de innovación y derechos. Esta es la mejor tecnología, la mejor innovación tecnológica. Es la única planta de este tipo que existe en México, que está desarrollada con una innovación tecnológica muy especial para el tratamiento, para brindar agua de calidad y derechos, porque nosotros consideramos que el agua no solo es un servicio, sino que es un derecho humano. Así que le paso la palabra. Aquí está obviamente nuestro alcalde de Tláhuac, nuestros compañeros diputados, diputadas, y aquí pues la empresa que nos ayudó a instalar esta planta de tratamiento. Lo mejor ahí donde no. Muchas gracias. Bueno, miren, esta planta utiliza un principio de formación de un campo eléctrico para que a través de electroquímica se haga la separación y la remoción de los elementos que contiene el agua al salir del pozo. Esta nueva tecnología tiene las ventajas de ser mucho más económica que las tecnologías clásicas de ósmosis inversa para la separación de las sales. También tiene la ventaja de ser autolimpiable, déjenme decirlo de esta manera, por lo que su durabilidad es mucho mayor, pero tiene sistemas de control que son muy delicados y que deberemos cuidar todos para que el funcionamiento de la planta tenga tantos años de duración como lo hemos planeado. Una explicación más a detalle nos la pueden dar nuestros proveedores de la planta. Sí, solo quiero presentarles a Greg Page. Él tiene muchas patentes, particularmente relacionadas con calidad del agua, y pues tenemos la gran oportunidad de que esté con nosotros, quien fue pues realmente el inventor de esta tecnología que hoy se instala aquí en Tecomi, en Tláhuac. Thank you very much for having us here today. It has been an honor. Thank you. And our mission at MI Systems is to solve the world's water crisis, and this plant was the tip of the spear for being able to prove how fast and efficient and the quality of water that we can deliver at large scale. So I really look forward to expanding across not only the country, but elsewhere, and we are very excited to be here. So thank you very much. Muchas gracias a todos por tenernos aquí, a nombre de Magna Imperial Systems. Nosotros tenemos la tecnología electroquímico nanodifusión. Contamos con más de 560 patentes, como comentaba la doctora, para tener esta planta de alta tecnología. Bueno, primero que nada, muchas gracias, doctora, doctor Carmona, por la oportunidad de demostrar la tecnología en una agua que es sumamente contaminada, pero va a beneficiar a muchísimos habitantes. Gracias. Gracias. Vamos. Gracias.